Son las 10 con 46 minutos y como vieron, estamos pues con un montón de actividades. Yo quiero invitarlos al programa de acupuntura del grupo interdisciplinario de acupuntura y bioenergética, que es uno de los diplomados pues más importantes de acupuntura que hay en México. Entonces, iniciamos de este fin de semana al otro, en los domingos, tiene duración de un año y es una formación que es muy profesional, de un alto nivel y que está ejercido allá en Campestre Churubusco, en nuestra sede de Holística México. Así que no se pierda esta oportunidad para poder convertirse en un terapeuta dentro de la medicina tradicional china, sobre todo la acupuntura y la bioenergética. Todos los diplomados tienen una, pues si no certificación, si un diploma por el Sistema Nacional de Educación de la Secretaría de Educación Pública, y solamente 1,200 pesos al mes, son dos fines de semana al mes, y sería el que te formes como profesional en la medicina tradicional china, para tener diferentes técnicas terapéuticas y con ello restablecer la salud utilizada por los médicos tradicionales de China, de los médicos descalzos. Así que vamos a tener oportunidad de formarnos en esta importante labor de salud y pues solamente 1,200 pesos al mes. También quisiera invitarles al encuentro de Chamalú. Tenemos un 15% de descuento de este líder boliviano que estará en México durante todo el mes de mayo. Va a estar en Cancún, en Guadalajara, y al final regresa a Tepoztlán, que es un refugio en las montañas, y nos invita a que trabajen las mujeres con él. Se llama Despertar de la Mujer Guerrera. Y usted ya puede aplicar también el depósito de solamente 750 pesos para apartar su lugar y poder reservar su espacio. Si usted paga antes del 2 de mayo, baja el costo a 4,500 pesos, que tiene derecho a las habitaciones, dos noches, alimentos completos, el taller y pues todo está incluido. 4,500 pesos. Y todo esto para trabajar con este líder humanista boliviano, Chamalú. Pues ya son 10:49, tenemos unos minutitos más para ir cerrando el tema refugio. Y pues muy interesante lo que nos planteas. ¿Cómo podemos hacer contacto con el centro Lashmi? Y para ti, ¿cuáles son las próximas actividades que quisieras invitar a nuestra comunidad holística que participen, por favor? Bueno, pues mira, la manera de contactarnos es a través de nuestra página www.centrolashmi.com. Sí. También tenemos pues en las redes sociales, en la página de Centro Lashmi en Facebook y en Twitter también estamos como, ese no me lo sé. Pero bueno, en la página está el enlace a Twitter, nos lo acaban de abrir, entonces ahorita se me fue. Y eso es con respecto a Centro Lashmi. También en las redes sociales me pueden encontrar a mí como Lashmi Devi. Sí. Y nuestras próximas actividades, pues tenemos muchas, gracias a Dios, así como veo que ustedes también están anunciando varias actividades con el tema de desarrollar al ser. Sí. Lo que tenemos este fin de semana es un taller de musicoterapia con un instrumento que se llama Hikuri Drum. Después, regresando de Semana Santa, el taller que les estaba comentando de posturología. Sí. Tenemos ahorita algo muy importante, estamos iniciando un grupo de formación de profesores de yoga. Uh-huh. Y más adelante pues algunos talleres de constelaciones familiares y taller acerca de lo femenino y lo masculino para integrar en ambas, en tanto en hombres como en mujeres, nuestra energía masculina y nuestra energía femenina. Entonces, pues ahorita es lo que tengo en mente, que vamos a estar haciendo próximamente. Y bueno, dentro del centro tenemos
muchas clases, no solo de yoga, o no solo de un estilo de yoga. Yo les compartía que dicto Power Yoga, pero tenemos yoga terapia para personas adultos mayores o personas que están muy lesionadas. Tenemos capoeira para los chavos, tenemos gimnasia reductiva para aquellas chicas que quieren ponerse en forma, sí. Pilates, por supuesto, sí. Qigong, también con un gran maestro, Kung Fu. Entonces, pues nos pueden buscar y encontrar con varias cosas que tenemos para ir de regreso a casa, porque creemos que no hay un solo camino, ¿no? Entonces, si creyéramos que yoga es la meta, pues estaríamos perdidas. Es que cada uno de los caminos es, ahora sí que es para cada quien. Sí. Mira, lo más Exacto. importante es que Lakshmi y personas como tú y con el equipo que te acompaña le ofrecen a la comunidad una serie de alternativas para la experiencia de la transformación. Y que cada quien, en un menú muy abierto, muy variado, puede ir encontrando pues un camino mucho más auténtico, mucho más práctico, y con ello definitivamente cambiarle la vida a su entorno y cambiarse la vida de su familia y, por qué no decirlo, hasta de la comunidad. Claro. Así que pues por todo esto te felicitamos, te invitamos a que muy pronto tengas un programa de tele o radio con nosotros. Hemos recibido propuestas de otros centros holísticos que están encantados en tener este sistema de comunicación, porque todos los programas quedan grabados en YouTube y de ahí ustedes los comparten en las redes sociales. Así que está funcionando bien, ojalá que puedan revisar la propuesta y pues muy pronto que estén con nosotros al aire. En tanto, te agradecemos esta entrevista. Muchas gracias. Ya nada más quisiera comentar rapidito por último algo. Tenemos aromaterapia, que me gustaría si en otro momento pudiéramos dedicar abiertamente un espacio para aromaterapia. Claro. Es riquísimo, es muy amplio y ojalá nos dieran esa oportunidad. Sí, claro que sí. Pídele a Rose, que ya te sabes el caminito, que te vuelva a dar una entrevista y entonces hablaremos de aromaterapia con mucho gusto. Incluso también, bueno, yo la puedo invitar a mi programa, que es los miércoles, sí. para que platiques también de aromaterapia. Exacto. Ah, y te vienes claro. acá en vivo. Sí. Padrísimo. Muy bien, pues. Muchas gracias. Qué bueno que pude aportar algo a sus seguidores y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, Refugio. Gracias, Refugio. Bueno, pues quédese aquí en el estudio, en Nueva Mujer, tan pronto termine este programa. Hoy tenemos... Bonito día. Vamos a hablar de crianza, gracias. Vamos a hablar de grafología. Crianza consciente y también de grafología. Vamos a tener hojitas para mostrar características y todo esto. Pues vamos a balcones. Increíble. Muy bien, pues por parte de nosotros es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Said. Como siempre, un agasajo estar aquí los viernes chambeando la... tarea de las organizaciones, de las personas, de los expertos, y pues qué lindo, ¿no? Compartiendo. Sí, así es. Amigos, muchas gracias, es fin de semana y pues acuérdense, ya están de vacaciones los chavos, en lugar de irse a las fiestas y pues de reventón, vaya con los hijos y esté con ellos, aprovechen estas vacaciones, acercarse, sentir y saber qué es lo que piensan, qué es lo que sienten. Estar en su nivel, agáchese, véale a los ojos, porque imagínese uno de pequeño está viendo a los gigantes. Uh-huh. Entonces usted baje su cabeza, póngase en un nivel de comunicación con ellos y disfrute sobre todo una edad tan increíble que es los pequeños, antes de que se convierten en grandes adolescentes y empiecen a intentar hacer adultos chiquitos. Maravilloso, muy bonito. Tu página, tu sitio y tu curso, ¿cómo va todo eso? Bien, pues voy a tener el 25 de... ¿a qué es? ¿De marzo? De abril. ¿Abril? Estamos en marzo. Nos da tiempo. Sí. El 25 de abril tengo curso de luz de mamá y papá en el Colegio Heidelberg, que está ubicado en la colonia Sinatel. Sí. Y voy a tener curso de la niña más pequeña del mundo en abril también, el 17 para adolescentes, que es viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche. Sí. Y para niños el 18 de abril, okay. sábado. Así que me pueden escribir a contacto @beatrizarias.com y mi página es beatrizarias.com. Ah, pues ahí está cómo contactar este trabajo tan lindo de Beatriz. Y recuerde, si maneja no tome, póngase hasta las chanclas, pero dele el volante
pues al policía, a su amigo, a quien usted quiera, pero no exponga. O pida un taxi. O pida un taxi, por favor. No exponga a terceros, ya ve que esto en un segundito nos cambia la vida. Hasta luego, una producción de Mayri del Bosque, muchas gracias. Y yo le veo acá el próximo lunes en una emisión más de Conciencia Planetaria. Hasta luego, buenos días.